Hola, ¿qué tal? Deporte UNAM. Somos el equipo de lucha y esta vez vinimos a presentar unos ejercicios. Hoy nos acompaña mi compañera Litzel y yo, que soy Isabel Mesa. Primero vamos a empezar con un calentamiento estático. Vamos a empezar a mover articulaciones. Si recuerdan, en los otros programas nos hemos enfocado mucho en la parte hacia el otro lado, en la parte de técnica, de fuerza, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la parte de coordinación. ¿El otro? Recuerden, siempre tenemos que calentar al principio, tenemos que hacer un calentamiento articular y después tenemos que elevar nuestra frecuencia cardíaca al otro lado. Cambio. Piernas juntas, adelante y atrás. Cambio, cadera adelante y atrás. Cambio laterales. Círculos. Cambio. Hombros arriba y abajo. Adelante y atrás. Círculos al frente. Atrás. Círculos amplios al frente. Atrás. Cortos. Cambio. Muñecas. Bien. Ahorita ya terminamos la parte del calentamiento articular. Vamos a empezar a elevar un poquito nuestra frecuencia cardíaca trotando en nuestro lugar. Vamos a hacer una serie de ejercicios por cierto tiempo. Y estos ejercicios los hacemos porque tenemos ahorita poquito espacio, pero normalmente estaríamos corriendo. Y así. Puntas atrás. Quedó. Talones, así que quedó. Adelante y atrás. Abriendo y cerrando. Quedó. Cambios de cadera. Quedó. Pateando con pierna derecha. Quedó. Cambio. Quedó. Vamos a patear derecho izquierdo. Ahora vamos a patear lateral derecho.
quedó. Cambio izquierdo. Quedó. Ahora vamos alternando uno y uno. Quedó. Ahora vamos a alternar los últimos dos ejercicios que hicimos. Es adelante, lateral, adelante, lateral, ¿vale? Adelante, lateral, adelante. Quedó. Y vamos a hacer yo-yo. Poco a poco nos vamos a ir deteniendo hasta quedar totalmente de pie. Vamos a hacer un poquito de estiramiento, nos ponemos en cuclillas. Arriba, tocamos puntas. Abajo, separamos sus piernas, cambio, giramos al lado derecho, cambio, flexionamos pierna de enfrente. Cambio, giramos, cambio, estiramos pierna de frente, cambio, centro, pausa, piso, arriba. Paso derecho al frente. Cambio. Cambio derecho atrás. Cambio izquierdo al frente. Paso atrás, toco. Cambio cuello lateral. Al frente, atrás, bien, vamos a tomar un descanso y recuerden, siempre hacemos ejercicios de flexibilidad porque es muy importante para nuestro deporte ser más elásticos, igual que para algunos otros deportes. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la parte de coordinación. Aquí tenemos la escalera, que es la que nos va a ayudar, y también tenemos otro material por acá. Vamos a empezar con el ejercicio más sencillo, que es ir poniendo un pie sobre cada espacio. Es derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, como si fuéramos marchando así, derecho, izquierdo, así. Vamos a empezar a hacerlo primero lento y poco a poco vamos a ir aumentando un poco la velocidad. Derecho, izquierdo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Y conforme vamos dominando los ejercicios, los vamos a ir haciendo un poco más rápido. Este lo vamos a hacer más rápido, ¿vale? El siguiente ejercicio, ¿qué hacemos?
El siguiente ejercicio que hacemos es empezar con derecho, alcance izquierdo en el mismo cuadrito. Derecho, izquierdo en el mismo cuadrito. Derecho, izquierdo. Y así vamos, igual marchando, pero en el mismo cuadrito los dos pies. Siempre avanzando el derecho y moviendo brazos. Este lo va a hacer un poquito más rápido. ¿Igual a esa velocidad? Sí, un poquito. Y ahora vamos a hacerlo lento, pero del lado izquierdo. Recuerden que es muy importante en lucha practicar ambos lados. Ahora vamos a hacer uno rápido derecho y uno rápido izquierdo, ¿vale? Siempre debe de ser como muy ligero el toque en, pues al momento de hacer los ejercicios. Bien, el siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar también los laterales. Entramos izquierdo, alcanza derecho. Entramos izquierdo, alcanza derecho. Y así vamos haciendo todos. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Lo pasamos un poco más rápido. Vamos a intentar hacer este ejercicio, pero en posición de lucha. La posición de lucha, recordamos que es una posición baja, con brazos al frente, piernas ligeramente separadas. Entonces lo volvemos a repetir en posición de lucha, vista al frente, siempre viendo a nuestro oponente. Estamos simulando que vemos a nuestro oponente. Y braceamos. No se les olvide bracear. Y ahora esta es la que vamos a hacer ya a velocidad que usamos normalmente en los entrenamientos. Y recuerden que estos ejercicios los hacemos de un lado y del otro. Ahorita vamos a hacer una nada más del lado derecho para que vean que también dominamos ambos lados. ¿Ve? Igual todos estos ejercicios son de práctica. Nosotros ahorita que empezamos, que regresamos de vacaciones, hemos estado practicando y practicando estos ejercicios para otra vez integrarnos a esta nueva temporada. Ah, es una adaptación al ejercicio después de un descanso de 3 semanas. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio que es afuera, afuera, adentro, adentro. Pie derecho afuera, pie izquierdo afuera, pie derecho al centro y al centro. No, al mismo cuadrito al que salimos es al mismo cuadrito al que entramos.
Igual si les es más fácil, pueden repetirse serie de números en la cabeza, así como 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, para que se les haga un poco más fácil. Y recordando siempre la posición. Hacerlo un poquito más rápido. Afuera, afuera. Vamos a hacer este ejercicio, pero ya a la velocidad que usamos, que le hacemos en los entrenamientos. Si se van dando cuenta, poco a poco va subiendo la dificultad de los ejercicios. Primero solo dábamos un paso en cada espacio, después dábamos dos pasos en cada espacio. ¿Ahora cuatro? Ahora, si se dan cuenta, damos dos pasos afuera, dos adentro. Así poco a poco se van dificultando un poco los ejercicios. Ahora vamos a hacer el siguiente, que empezamos de lado. Empezamos de lado y salimos completamente. Luego otra vez entramos completos y salimos completos. Al centro. Afuera, al centro, afuera, centro, afuera, centro, afuera. Primero tenemos que hacer lento para que nuestro cerebro vaya mecanizando el movimiento y ya después pasaremos a hacerlo más rápido. Ahora pasaremos a hacerlo un poquito más rápido, pero en posición de lucha. Es importante que durante todo el recorrido de la escalera se mantenga la posición baja. Ahora sí, vamos a hacerlo a velocidad de entrenamiento, ¿vale? Ahora vamos a hacer un ejercicio lateral, que vamos a entrar completamente con ambos pies y salimos con ambos pies. Entramos, salimos. Entramos, salimos. Entramos, salimos. Primero entra a izquierda, alcanza derecho, sale a izquierda y alcanza derecho. Estos ejercicios donde primero utilizamos una pierna para entrar a la escalera y luego alcanza la otra, los hacemos de ambos lados. Ahora hay que hacerlo de regreso. Entrando primero derecho, salgo derecho. Entra derecho, salgo derecho.
regresamos con pierna derecha. Recuerden que es muy importante dominar ambos lados. Aunque siempre va a haber un lado que domines más, hay que seguir trabajando con ambos lados para que no sea tan grande esa diferencia. Bien, ahora vamos a trabajar con un poco de peso. Vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, primero les vamos a mostrar los ejercicios sin peso y después les vamos a mostrar los ejercicios con peso, porque tenemos que ponernos muy fuertes esta temporada. El primer ejercicio son patinadores. Entonces, vamos aquí brincando. Tenemos que alejar la pierna hacia atrás y tenemos que cruzarla. Luego salimos. Luego entramos y cruzamos, salimos y cruzamos. Lejos, tiene que ser lejos, no tan cruzado, más bien lejos. Y balanceando las manos. Una variante de este ejercicio es igual saliendo, pero tocamos con nuestra mano contraria la punta. Y ahora sí le vamos a integrar el peso. Tenemos nuestra mancuerna y hacemos el mismo movimiento, intentando de que sea un poco más rápido. Y tenemos que coordinar los brazos y las piernas para poder hacer el ejercicio. Y siempre manteniendo la posición baja del pecho. Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido, como bueno, vamos a hacerlo más rápido. Ahora vamos a hacer un ejercicio que nosotros le llamamos medios patinadores. Solo va a entrar un pie, giramos y sale. Avanzamos con la otra pierna, el otro pie sale, entra más bien, alcanza el que está afuera y del paso. Posición de lucha. En este ejercicio, como solo entra la pierna derecha, vamos a hacerlo también de regreso con la pierna izquierda. Acuérdense de mantener siempre la posición abajo. Y volvemos a utilizar nuestra mancuerna
y lo volvemos a repetir, pero con la mancuerna, pero un poco más rápido. Vamos a agarrar la pesa y la vamos a llevar hacia abajo, simulando este movimiento. Así, simulamos hacia abajo.
Ahora vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer de aquí para allá con la pierna izquierda y tú lo vas a hacer de allá para acá con la pierna derecha, ¿vale? Pero deja que yo llegue primero, ¿no? No, deja que yo llegue primero ya. Con la izquierda. Y luego tú lo haces igual aquí como lo hiciste ahorita. No. Son para coordinación, pero también van enfocados en ciertas acciones de lucha, ya sea entradas, defensas. El movimiento que hacemos, que es lateral, que es aquí, es para que después hagamos una entrada que es lateral y que en otras transmisiones se ha visto, que ahorita no la vamos a enseñar porque nos podemos lastimar o hacerle así. A veces también podemos hacerlo como para cafacol, para bombero y para lateral. Y bueno, vamos a empezar a estirar, vamos a regresar nuestro corazón a la frecuencia que normalmente tiene, tocamos puntas, abajo. Centro, cambio al otro lado, cambio, giramos, cambio, giramos pierna de frente y giramos centro, nos vamos a sentar, vamos a juntar las piernas. Tocamos las puntas con nuestras manos. Arriba. Una vez más. Arriba, sobre esa escuadra. Tocamos puntas. Cambio. Arriba, este estiramiento que vamos a hacer, lo vamos a hacer entre las dos. Vamos a abrir estas dos y le vamos a ayudar un poquito a nuestro compañero.
estiramiento. Ahora vamos a hacer mariposa y nuestra compañera nos va a ayudar a bajar. Pero así. Bajamos un poquito. Arriba. Cambiamos. Necesita ayuda, pero puedes estirar los brazos, estira los brazos. Eso ahí. Arriba. Nos ponemos de pie. Vamos con brazo derecho al frente. Mismo brazo atrás. Cambio. Cambio atrás. Ponemos nuestra estiramos nuestro brazo, nuestra palma viendo al techo y con nuestra otra mano nos ayudamos y jalamos un poquito. Cambiamos de brazo, palma abriendo al techo y jalamos. Ahora hacemos palma abriendo al piso con la otra mano. Y jalamos. Cambiamos de mano. Ahora jalamos cuello a un lado. Al otro. Abajo. Arriba. Y eso es todo. Bueno, les recuerdo que nosotros somos el equipo de lucha. Estamos todos los días en el ex reposo de atletas. En un horario de 9 de la mañana. No, de 7 de la mañana a 9 de la mañana. De 7 de la mañana a 9 de la mañana. De 10 de la mañana a 12. De 1 a 3. Y de 4 a 6. De lunes a viernes. Estamos aquí en el ex reposo, al lado del estacionamiento número 8. Ahí nos pueden encontrar. Lo único que tienen que hacer. Bueno, les voy a repetir los horarios. El primer horario que es a las 7 de la mañana es solo para mujeres. El de las 10 de la mañana es solo para hombres. Y el de la 1 y el de las 4 es un horario mixto. Y solo para ingresar al recinto tienen que inscribirse en Red Puma, subiendo sus papeles que les piden. Y solo necesitan ir con ropa deportiva e hidratación. Y muchas ganas de entrenar. De echarle muchas ganas. Y somos un equipo muy grande, entonces les va a gustar mucho nuestro deporte. Y eso sería todo. Bye, saludos a